tirar gigantes a destinos pacíficos que duraban a uno de ellos contra los seres próximos de morir manos de un delincuente de esos a quienes nadie frena. Hace mucho no se veían tantos policías en el Gran Mesías, pero increíblemente no eran para cuidarlos a ellos. Ante la inseguridad, el Sheriff Smith no es enemigo de la gente de bien y amigo de los delincuentes. Solo por eso se puede enviar a las fuerzas de seguridad que no persiguen a los malvivientes a reprimir a los vecinos, con el show asegurando. Solo por eso se puede decir, sin conmoverse, que sucesos como la muerte de Jessica Roberto pasan en todos lados, como dijo Mila Hernández. Solo por eso se puede comentar, sin pudor, el problema del delito viene desde hace mucho, como afirmó el gobernador Axel Kicillof. Porque nunca les importó que a la gente la maten como moscas, porque liberaron a los presos y encerraron a los trabajadores. Porque solo usaron como excusa el aumento de sueldo de los policías para avanzar contra la ciudad de Buenos Aires. No es casualidad que los voten más que ningún lugar en las cárceles. Piensa en el nivel de desprecio al sufrimiento de la sociedad que vive en peligro, que directamente no lo reciclan. No lo reciclan ni políticamente, ni en campaña, o peor, entre las partes, eligen a los delincuentes, lanzos. Más directa que nunca, los primos héroes continuó con su relato. Ante la inseguridad no hicieron nada. El tema no les importa. Incurren que el terror en el sur protegen al delincuente en el conurbano, victimizan al que mata y roba y olvidan al que muere, a los hijos que quedan sin padres, a las familias destrozadas, a los que viven bajo la lápida de miedo, corriendo peligro en la vida cotidiana, yendo a trabajar, saliendo a comprar el pan, volviendo de la escuela. Muy grave para este gobierno, la vida de la gente. En un punto, se entiende la empatía con los delincuentes, porque ellos mismos, desde que volvieron al gobierno, solo están abocados a no ir a la cárcel o a salir de ella, apuntó. La noticia es un barrio de clase, medio que vio el deterioro de su calidad de vida al paso de la crisis y por el sanguinario paso de la inseguridad. Es la segunda vez en poco tiempo que la comunidad se moviliza como vida por un crimen. María Rosa Rubio, de 56 años, murió de un paro cardíaco al ser atacada cobardemente por un motochorro que la empujó desde atrás con tanta violencia que le hizo estallar el corazón con sentido. Un motochorro que ya había atacado a otra mujer de la misma manera y sin embargo estaba libre. El asesino del tercero, Roberto Sabo, pidió clemencia en esas horas en fiscal. La clemencia que no tuvo con los suyos, con 6 kilos a un buen hombre que lloró por un barrio. No derechos humanos para las víctimas del crimen en Argentina a ojos de este gobierno. Cierra una campaña, sin corazón ni una matanza. La cosita vale poco, la vida vale menos, sentenció Cristina. Lanzó. Más directa que nunca, Cristina Pérez continuó con su relato. Ante la inseguridad no hicieron nada. El tema no les importa. Incurren que el terror en el sur protegen al delincuente en el conurbano, victimizan al que mata y roba y olvidan al que muere, a los hijos que quedan sin padres, a las familias destrozadas, a los que viven bajo la lápida de miedo, corriendo peligro en la vida cotidiana, yendo a trabajar, saliendo a comprar el pan, volviendo de la escuela. Muy grave para este gobierno, la vida de la gente. En un punto, se entiende la empatía con los delincuentes, porque ellos mismos, desde que volvieron al gobierno, solo están abocados a no ir a la cárcel o a salir de ella, apuntó. La noticia es un barrio de clase, medio que vio el deterioro de su calidad de vida al paso de la crisis y por el sanguinario paso de la inseguridad. Es la segunda vez en poco tiempo que la comunidad se moviliza como vida por un crimen. María Rosa Rubio, de 56 años, murió de un paro cardíaco al ser atacada cobardemente por un motochorro que la empujó desde atrás con tanta violencia que le hizo estallar el corazón con sentido. Un motochorro que ya había atacado a otra mujer de la misma manera y sin embargo estaba libre. El asesino del tercero, Roberto Sabo, pidió clemencia en esas horas en fiscal. La clemencia que no tuvo con los suyos, con 6 kilos a un buen hombre que lloró por un barrio. No derechos humanos para las víctimas del crimen en Argentina a ojos de este gobierno. Cierra una campaña, sin corazón ni una matanza. La casita vale poco, la vida vale menos, sentenció Cristina. Es la segunda vez en poco tiempo que la comunidad se moviliza como vida por un crimen. María Rosa Rubio, de 56 años, murió de un paro cardíaco al ser atacada cobardemente por un motochorro que la empujó desde atrás con tanta violencia que le hizo estallar el corazón con sentido. Un motochorro que ya había atacado a otra mujer de la misma manera y sin embargo estaba libre. El asesino del tercero, Roberto Sabo, pidió clemencia en esas horas en fiscal. La clemencia que no tuvo con los suyos, con 6 kilos a un buen hombre que lloró por un barrio. No derechos humanos para las víctimas del crimen en Argentina a ojos de este gobierno. Cierra una campaña, sin corazón ni una matanza. La casita vale poco, la vida vale menos, sentenció Cristina. El asesino del tercero, Roberto Sabo, pidió clemencia en esas horas en fiscal. La clemencia que no tuvo con los suyos, con 6 kilos a un buen hombre que lloró por un barrio. No derechos humanos para las víctimas del crimen en Argentina.